Shakira, ¿es cierto que le has dicho a tus hijos que ya no llamen abuelos a Montserrat y a Joan? Pero yo creo que ambos quitan muchísima energía, sobre todo en mi caso, a mí me pasa que... La mamá de Gerard Piqué está triste. Faltan un poco hartos de las hijas de Shakira que hace en casa. Desde que Shakira estrenó su canción Music Sessions número 53 en compañía de Bizarrap, los padres de Gerard Piqué no han tenido paz debido a las actitudes que ha tomado la colombiana y por supuesto sus fanáticos. La primera de estas actitudes fue poner una bruja en uno de los balcones que está directamente frente a la casa de sus ex-suegros, al igual que reproducir repetitivamente el tema con el rapero argentino. Y es que ahora son las constantes apariciones de sus seguidores con gritos y arengas a su favor. Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Esto es parte de las estrofas de la composición musical, con la que Shakira dejó muy en claro que la relación con su suegra tampoco era una de las mejores, y le incomodó bastante que el catalán haya tomado la decisión de instalarla justo enfrente de su vivienda. Y es que la colombiana no ha podido dejar su domicilio en España para irse a radicar definitivamente en Miami, debido a los quebrantos de salud que presenta su padre, y por el que sería ingresado a una intervención quirúrgica este 6 de febrero, cirugía que fue aplazada por motivos que todavía se desconocen y que en esto sí la colombiana ha decidido mantenerse hermética. Ahora, una nueva polémica surge en torno a la intérprete de Monotonía y Te Felicito por la relación que sostenía con sus suegros. Medios españoles afirmaron que la mudanza ya será a mediados de 2023. Todo parece indicar que los padres del exfutbolista han llegado a su límite de soportar las juergas que realiza la cantante de 46 años con sus amigas, y Bernabéu le ha indicado a personas cercanas a su círculo social su deseo de buscar otra vivienda pero lejos de su exnuera. Sin embargo, esta decisión estaría siendo evaluada, por lo que se han dado un tiempo de espera de 4 meses, que es lo que hace falta para que la artista abandone España con sus hijos. La barranquillera sigue llenando sus bolsillos gracias a las millones de reproducciones que ha obtenido el tema junto a Bizarrap, con el que ha lanzado varias indirectas a su expareja Gerard Piqué, así como a su ex-suegra, e incluso a la joven novia del exjugador central del Barcelona, Clara Chía. En tan solo 3 semanas de haberse lanzado el nuevo sencillo de Shakira junto a Bizarrap, al que llamaron Music Sessions número 53, ya suma un total de 287.216.280 visualizaciones en YouTube, siendo una de las canciones de habla hispana que ha logrado alzarse con más visualizaciones en los últimos tiempos y que sigue siendo la número uno en tendencias de la plataforma. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.